30 de octubre de 1769 nació en Archidona María Claudia Josefa Astorga Liceras, hija del alarife Francisco Astorga Frías y María Rosa Juana Liceras. Su infancia transcurrió en una casa que su padre construyó en la plaza de la iglesia de esta localidad malagueña. Infancia que se vio mermada con el fallecimiento de su madre cuando ella tenía tan solo 3 años y con la posterior boda de su padre con María Cubero Vilches, a los 4 meses del fallecimiento de su esposa. Estos dos acontecimientos convirtieron a María en una niña retraída y tímida. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Dios Padre, Rey Celestial. Amén. Temerosa de su madrastra y apenada porque su padre se había casado de nuevo, se quedó dormida. Y en el sueño vi una señora hermosísima vestida como se acostumbran a vestir las señoras de pasión. Y me dijo que no me afligiera, que era mi madre que estaba en el cielo y que estaría conmigo. María tuvo siempre una devoción especial a la Virgen de los Dolores y desde entonces, siempre que se refería a la Virgen, lo hacía diciendo: «Mi dulce madre». Acudía con asiduidad a la iglesia y rezaba todos los días 7 Ave Marías, en memoria y devoción a los 7 dolores de la Virgen. A esa edad empezó a leer la Pasión y la vida de los santos. Y a los 8 años recibió la primera comunión. Comulgaba y confesaba una vez al mes. Corpus Domini Nostri Jesucristo, custodia antea. María ya tenía claro que quería ser religiosa. Siendo muy joven, sintió los primeros fervores. Muchas veces, a escondidas, ayunaba y guardaba el alimento para dárselo a los pobres. Tras la muerte de su madrastra, tuvo que tomar las riendas de su casa, ayudando a su padre que había enfermado y cuidando de sus hermanos pequeños. A pesar de ello, seguía acudiendo con frecuencia a la iglesia y procuraba estar en la presencia de Dios todo el tiempo que podía. María había decidido llevar una vida en su casa como si fuera una religiosa. Las enfermedades fueron muy frecuentes a lo largo de su vida, enfermedades graves y dolorosas que padecía con frecuencia. A lo largo de su vida tuvo intuiciones de acontecimientos que estaban a punto de suceder. Un mes antes de que falleciera su madrastra,
mientras rezaba, tuvo la sensación de que eso sucedería pronto. Poco a poco nos vamos acercando a su entrada en el convento de mínimas de Archidona. Cierto día de la novena de San Francisco de Paula, María estaba en la iglesia de la Victoria de Archidona cuando recibió una inspiración estando ante el Santísimo. Estaba pidiendo luz a mi Dios para conocer su santísima voluntad en la elección de religión. Me quedé con mucho recogimiento interior. Sentí consuelo y mucho amor cuando comprendí que el Señor me quería para religiosa mínima. La noche antes de su ingreso en el convento, María se preparaba. Quería desprenderse de todas las cosas terrenales y de valor. No quería que nadie la molestara. No quiso despedirse de familiares ni amigos. Esa noche no hubo convite, ni celebración de despedida. Solo paz interior y mucho consuelo causado por las palabras que su alma oía de su amado esposo y de su dulce madre. El 27 de agosto de 1799, María entró como novicia en el convento de Jesús y María de Archidona. ¿Qué pide, hermana? La misericordia de Dios y la compañía de esta santa comunidad. Con el visto bueno de su padre, que siempre la apoyó en todas sus decisiones. El 11 de agosto de 1800, ante el escribano Bruno de Godoy, se procedía a realizar la escritura de dote de María de Astorga. Su padre pagó la cantidad de 500 ducados, lo que estipulaba el convento para las monjas de velo y coro, más otros 10 ducados por la joya de sacristía y otros gastos para propinas. El día 29 de agosto del mismo año, profesó María, 2 meses después de la profesión de Sor Teresa de Jesús.
Yo, Sor María del Socorro Astor Galiceras, hago voto y prometo a Dios Todopoderoso y a la bienaventurada Virgen Santa María y a toda la corte celestial y a vos, Padre, y a esta sagrada orden, que estaré y permaneceré todo el tiempo de mi vida debajo de la vida y regla de la orden de las monjas mínimas de San Francisco de Paula, y que estaré y viviré debajo de los votos de obediencia, castidad, pobreza y vida cuaresmal, conforme a las determinaciones y circunstancias puestas y limitadas en la regla de esta orden. En su celda, todas las mañanas al despertar, se sentaba en su cama y, sin hacer ruido, rezaba. El primer oficio que realizó durante su vida como religiosa fue el de enfermera. La labor en la enfermería apenas le dejaba tiempo para acudir a la oración de comunidad. Sin embargo, esta ocupación le proporcionó muchas experiencias porque le permitía ayudar a las hermanas más necesitadas. Este oficio la dejaba descansar poco por las noches, porque se preocupaba con frecuencia por las hermanas enfermas. Y allí, muy cerca de donde realizaba sus labores, había un altar con la imagen de una dolorosa, a la que ella llamaba «Mi dulce madre de dolores». A ella acudía constantemente para orar. En sus manos colocó las llaves de la enfermería. Mi dulce madre, tú eres la verdadera enfermera. Un día en su celda, mientras descansaba, apoyó la cabeza sobre su mesa y se quedó dormida. Durante el sueño vio claramente cómo el crucificado que tenía en su celda reclinaba la cabeza sobre su pecho, causándole mucha dulzura en su alma. Fue el padre Tendero el que ordenó a Sor María del Socorro que escribiera toda la historia de su vida hasta el momento y que dejara constancia de todas las experiencias extraordinarias que le sucedían día a día. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Padre, tengo mucha fatiga de tener que escribir. Yo le pido que me dispense de esta obligación. Yo te ordeno, hermana, que escriba toda la historia de su vida. Pero, padre, yo no sé... Y dejarás constancia por escrito de todo lo que le ha ocurrido. Escriba sus vivencias, sus pensamientos. Cuente sus experiencias. Escriba con el corazón, con el alma, hermana. Ya sabe, padre, lo que me cuesta escribir. Pero si es voluntad de Dios, así lo haré. Yeah.
Con frecuencia le surgían muchas dudas y temores sobre sus escritos. Quiero, Señor mío, hacer todo lo que quieras y que os sirváis de esta esclava según tu santísima voluntad. Pero vos sabéis las muchas dificultades que tengo y los muchos temores que me acercan. ¿Cuánto caso hacéis, Dios mío, estos borrones que hago por la obediencia? La mayor parte me parecen tonterías. Sor María del Socorro buscaba siempre los trabajos más humildes y sencillos. Tras su paso por la enfermería, Sor María del Socorro ocupó el oficio de tornera. Todos los días antes de empezar a desempeñar esta labor y quitarle el cerrojo al torno, se postraba en el suelo y rezaba. A pesar del bullicio que allí había, estaba recogida en presencia de Dios. Este oficio le provocó muchas desazones, porque apenas tenía tiempo para dedicar a la oración, ya que eran muchas las personas que acudían al torno, entre visitas y gente pobre, que venía a pedir algo de limosna. Hay muchas experiencias religiosas a lo largo de los escritos de Sor María del Socorro Astorga. En febrero de 1813, sus escritos se interrumpen. Nada se sabe de lo que pudo ocurrir. ¿Enfermó gravemente? ¿Se perdieron los escritos? Sea como fuere, Sor María del Socorro Astorga dejó esta vida el 31 de marzo de 1814. Falleció en olor de santidad a los 44 años de edad. Fue sepultada en una cripta que existía en el convento. Llama la atención que se vaciaban nichos que eran ocupados por otras difuntas, pero el nicho donde estaba enterrada siempre fue respetado, lo que puede hacernos pensar que en sus últimos años de vida debió dar grandes muestras de santidad. El día 13 de diciembre de 1962, sus restos fueron trasladados al nuevo cementerio que se construyó en el patio del convento. La tumba conserva una vieja lápida que parece de finales del siglo XIX o principios del XX. Su bondad, su humildad profunda, su devoción, su obediencia ciega y vehemencia de amor divino, su espiritualidad, su silencio y su sabiduría dejó una profunda huella en las hermanas de comunidad. Huella que aún permanece viva en cada rincón del monasterio. Sus escritos aún se conservan en el convento, en la misma cajita de madera donde ella los guardaba. Renglones de amor, de obediencia. Renglones que brillan con fuerza y sobreviven al paso del tiempo, por los siglos de los siglos. Sor María del Socorro Astorga contempló toda su vida a través de los ojos del alma. Y la escribió con renglones de luz.